Perdóname, pero no sirve ninguno de mis teléfonos. ¿No me permites usar el tuyo por un momentito, Martínez? Gracias. ¡Ay, Dios! Ahora con la mujer esperando, niño, siempre ando con pendiente. Tú sabes, Martínez, todo lo que le puede pasar a una mujer cuando está embarazada. Todo puede pasar. ¿Sabes qué, Martínez? Es como en el béisbol. ¡Todo puede pasar! Bueno, Xochitl. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? No, niña. Oye, ¿a poco sigue la tía Lucy con...? No, Xochitl, te está cambiando para mal. Pues para saber cómo estás, nada más. Qué bien. No, era todo, Xochitl. Adiós. Qué coraje. Tengo metida en la casa a la tal tía Lucy. Se ha empeñado en hacer de Xochitl toda una dama. No sabes, Martínez, no sabes lo pesada que se está volviendo mi mujer. Ya no contesta el teléfono. ¿Buena? No. Ahora dice, ¿aló? ¿Aló? ¿Quién es? Shh, me la está echando a perder, Martínez. En fin. Bueno, pues, muchas gracias, Martínez, ¿eh? Perdona la molestia. Adiós, compañero. Jornada sole en l'aria fresca dopo la tempesta, en l'aria fresca dopo la tempesta. Che bella cosa è una giornata e sole. Aquí viene un rojo, eso es. Un rojo, eso es. Ay, qué genio, soy un genio. Un genio, va a ser algo genial, genial. Ay, pero ¿cómo lo llamaré? ¿Cómo lo llamaré? Ya sé. Sinfonía descabezada. Genial, ay, qué genio soy, qué bárbara. Oh. Oh, sole mío. Eso, eso. Un poco de amarillo para el sol. Oye, ¿eh? Oye. La víbora te viene a saludar. Sí. Ay, oye, tía, ¿qué es, Pero ¿cómo no lo ves? Sinfonía descabezada. Pero si está clarísima, ¿tú no la ves? María Rosa, dime si no la ves, ¿verdad que sí? ¿Tú la entiendes, mi reina, claro la sinfonía sí. descabezada? Claro. ¿Sí? Bueno, viéndolo bien... Pues, Óyeme, Xochitl, espero que no te cause molestia mi estancia en esta casa, ¿verdad? ¿Sabes? Es que necesitaba contacto con otras gentes. ¿No te molesto? Ay, al contrario, tía. Me encanta tu compañía. Ah. Y sobre todo contigo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Oh. Bueno, vámonos, gordita. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy al mercado. ¿Ah, sí? Y de paso vendo a mi hijita que se raspó la manita. ¡Ay! ¿La vas a vender nada más porque se raspó la manita? Pero eres una madre de... No, vendar. Vendarla en la farmacia. ¡Ay, ya! ¡Qué sustos me das, Viena! Vente, mijita. Ah, mira, hija, dile al chofer que te lleve. Está ahí esperando abajo, cerca de la puerta principal. ¡Ay, tía! ¡Muchas gracias! Vente, hijita, nos iremos en coche. ¡Uy, sí, sí! ¡En coche! Ven, acompáñame. Pobre niña, pobre. ¡En coche, gorda! Ven a ver. Viajar en coche es una gran aventura. Ven. Pobrecita, sola mía. Oye, niña. Mande, tía. Ya se te olvidó cómo debes caminar.
¡Ay, cierto! Gracias por recordármelo, tía. Eso, eso es caminar. Lo demás es arrastrarse. Ya está tomando forma. Ya, 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 ya. Aquí, un azul. Eso es un azul. Azul, azul, de plata y marfil, marfil, marfil. ¡Qué bárbara soy! ¡Ay, qué divino me está quedando! ¡Ay, sí, doctor! Mira, es un acto de caridad. Pues mira, doctor, mi sobrino no es tan feo, no, no. Lo que pasa es que su nariz sobrepasa a cualquier héroe de la fantasía infantil. ¿Pinocho? ¡Oh! A Pinocho le dirían el chato si lo vieran junto a mi sobrino César. Sí. Pues sí, pobre muchacho. Pues no tiene por qué vivir con ese complejo de por vida, ¿no? Bueno, él dice que no, pero sí lo tiene, ¿eh? Sí. Entonces me das un precio especial. Ay, de veras. Gracias. Sí. Mira, te juro que con lo que le cortes de nariz te alcanzará para injertos u otras cosas. Ay, gracias, doctor. No sabes cómo te lo agradezco. Adiós. Ay, sí. Ese sobrino tiene que quedar digno de mi sobrina. Bueno. Ahora a seguir mi obra, maestra, y a seguir de... ¡Ay! ¡Ay, me lo hace que no! Ay, sí, ya basta de pintar y pintar. Una descansadita y ya. Ah. Ah. ¡Ay, ay, pero qué ganas de asustar a la gente! ¿Aló? ¿Cuál Marta? Sí, ya, ya sé que usted es Marta, pero ¿con quién deseaba comunicarse? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Está hablando al número que marcó? ¡Bueno! 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 ¡Ay, me dejó colgada la tal Marta! Marta, ¿eh? ¿No será que...? No. No, 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 no. No quiero ni pensarlo, ¿eh? Pero esta colgó al oír voz femenina. Ay, no. No lo creo, ¿cómo va a ser? Ay, bueno, bueno. A reposar, a reposar. No, Alicia. Ay, qué delicia. Ay. Pero qué lata, Dios mío, qué lata. ¿Y ahora quién será? Ya voy, ya voy. Ah, eres tú. Perdona que te haya molestado, tía. Pero olvidé las llaves. Siempre me pasa lo mismo. ¿Y qué pasaría si yo no hubiera estado aquí, eh? Llega sin llaves y... ¿qué? No, 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 sería horrible, tía. Ay, mira todo lo que compré. Ay, la verdad no compré nada y gasté mucho. Oye, sobrina, hablo por teléfono una tal Marta. ¿La conoces? Ay, sí. Hay una tarada que se equivoca siempre de número. Sí, habla. Dos veces al día. Siempre igual. ¡Habla, Marta! Bueno, ya hasta me acostumbré. ¿Por qué, tía? No, pues... pues no, por nada, pero... pero es algo extraño, ¿no te parece? No. También hay otra Rogelia. Bueno, esa siempre pregunta. ¡Ya llegó Carlos! Ay, hay muchas que se equivocan, tía. Pues a mí la tal Marta me da muy mala espina. Pero en fin, no, no, no pienses mal, ¿eh? No pienses mal. Bueno, mira, ahora mientras tú haces la comida, yo te enseñaré cómo se debe poner una mesa. Digo, cómo se debe poner en la alta sociedad. Cuando tú hagas una comida así para un embajador, para un diplomático, para un... bueno, para un... ¿para un quién? Oye, Martínez... me voy a esconder. Si viene por aquí la señora Marta, la que venden abonos, le dices que no estoy, ¿eh? Que salí. Por favor. Ya la conoces, ¿no? Marta, la que vende joyas y ropa en abonos. Le debo muchísimo dinero, Martínez. No le puedo pagar por ahora. Entonces, abusado, ¿eh, mi Martínez? No estoy. Abusado. ¿Por qué?
Por aquí lo vi, señor Martínez. Y ahora sí no me va a decir mentiras, ¿eh? Por aquí andaba ese tal señor Ramírez. Yo vi su nariz huyendo. Tengo que encontrarlo, Hace 2 meses que no me da abono. 2 meses, se da cuenta. Si no tiene con qué pagar, yo no sé para qué anda de guapo haciendo regalitos a su esposa. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Se da cuenta de que estos clientes como ellos... A ver, nene, ay, mira, límpiate, por favor. Ay, ¿por qué andas saliendo en la noche con tanto frío? Mira nada más. No te bañó tu padre, ¿verdad? Ese bueno para nada. ¿De qué sirve que te deje con él encargada? Si nunca hace nada, no te vaya. ¿Usted cree, señor Martínez? Yo no sé para qué me casé con ese malvado hombre. Ya me tiene harta. Hace 1 año que no trabaja. 1 año, ¿se da cuenta? Ay, yo vengo con el niño. Yo trabajo, yo hago todo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera es para cambiarlo de ropa. Miren qué facha lo traigo, con la elegancia mía. Míreme usted, ¿verdad? Y él viene todo fachento. Ay, Dios mío. Ay, no, señor Martínez, yo trabajo mucho. Trabajo todo el tiempo. ¿Y todo para qué? Para tener clientes como el tal señor Ramírez, que ni siquiera paga. Ah, pero eso sí. Eso sí. Ay, niño, suénate, por favor. ¿Quieres comer? Ándale, pues. Ay, Dios mío, señor Ramírez. Señor Martínez, perdón, es que estoy tan alterada que ya no sé qué hacer. Toma, nene. Ay, Dios mío, anda, come. Ay, no sabe usted, señor. Ay, niño, mira nada más, ya te ensuciaste. ¿Qué va a decir? Que tienes malos modales. Pero vas a ver, ahora que lleguemos a tu casa, me las va a pagar el padre tuyo de ti. Y me va a conocer ahora sí, como Marta la abonera. Vas a ver, ¿dónde estará ese Ramírez? ¿Dónde estará ese Ramírez? Ah, pero de esta sí no se me escapa. Voy a ir personalmente a su casa y le voy a cobrar. Eso sí que sí, señor Ramírez. Muchas gracias por su atención y disculpe por molestarlo tanto. Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? Ay, anda. Ay, uno tiene que hacer toda, ¿verdad? Ay, hasta el tema. Ándale, niño, no te quedes. Deja ahí la cáscara, vamos. ¡Listo! Tengo hambre como para comerme una vaca, 2 toros y 1 borrego. ¿Y la niña? No, ¿cómo me voy a comer a mi niña? Ay, ¿dónde está, mi amor? Ah, pobrecita Xochitl, estaba muy cansada. Se quedó dormidita. Oye, Xochitl, ¿a dónde la llevaste, eh? Al mercado y luego a la farmacia. ¡Ay, pero fuimos en coche! Tía, a comer, tita, ¿eh? Sí. ¡César! Pero no vas a comer así. ¿Cómo? Pues en esas fachas. ¿En cuáles? ¡Sin saco! Mira, en las casas del Jet Set, el señor come con saco y corbata. O una bata de casa, por lo menos. ¿Verdad, tía? Pues, hijita, no puedes exigirle un cambio radical aquí al sobrino. Todo llega poco a poco. Sentémonos a la mesa, hijo. Ah, va a ser muy simple, ¿eh? ¿Qué cosa? No, nada, hijo, nada. ¡César! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahí no es tu lugar, mi amor. Busca tu letrero, por favor. ¿Mi letrero? No, Xochitl, no. Ay, es algo muy bueno. En cuanto te acostumbres, te va a parecer sensacional. Letrero. Como los desayunos escolares. Ay, amorcito, ayúdame a organizarme. Mira, todo esto es nada más para organizarme, ¿sí? Bueno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Ah, aquí. No. No, Xochitl, no. ¿Qué es esto? ¿Dónde compraste esta porquería, eh? Ahora sí tiraste el dinero, ¿no? Esto es algo horrible, Xochitl. Amorcito, es arte moderno, mi amor. Lo pintó mi tía. Luego lo quitaré. Ah, lo pintó tú. Ah. Oye, Xochitl, no lo había visto bien, ¿eh? Así, ya de cerca. Sí, se ve bien, tía. ¿Es arte moderno?
Bueno, ¿y qué es? ¿De acuarela o pintura de agua? ¿O es pastel? ¿O son donas? Es un ad libitum, ¿verdad? Se le ve que es ad libitum porque tiene movimiento. ¡Qué colorido, tía! Yo siempre dije... Rico, rico todo. Pues, ya no han llamado, ¿verdad? ¿Llamar? ¿Quién, tía? Pues, la tal Marta. Ay, mi amorcito, ¿qué te pasa? ¡Te estás ahogando, vida! No, no, es que se me fue, pero ya no. ¿Ya te diga algo el nombre de Marta? Mi amor, ¿otra vez, mi vida? Sí, se me va chueco. Come con cuidado, por favor. Creo que se atragantó. Pero después tenemos que hablar largo y tendido, sobrinito. ¿Hablar de qué, tía? De la atragantada. Sí. Vas a ver. Ay, Dios mío. Siempre insisten en asustarme en esta casa. Yo voy, tita. No te preocupes. Ahorita vengo. Número equivocado. No era nadie. Bueno, alguien que viene a pedir con... ¡No, no abriremos! Es gente que viene a molestar. ¡No abriremos! Pues yo abriré. Esto me huele muy no, mal. No, tía, tía, te van a pedir ya, cosas ya. ¡No abras, tía! Un momentito. Ya te vi. Ahora sí no te me escapas, ¿eh? ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy Marta. ¿Y ese señor? ¿Dónde anda? ¡Con premio! ¡Xochitl, con premio! ¿Qué pasa? ¿Quién es esa mujer? Hija, ella. ¿Y eso que trae ahí en su mano? Bueno, ellos, esas cosas son la otra familia de tu marido. ¿La otra fam? ¡Ay, Xochitl! Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta así. No es cierto, reina. ¿Cómo crees, Xochitl? Y usted tiene la culpa. Óigame, yo solamente vengo por lo que es mío. Ay, niño, suínate, límpiate bien. Mira, nada más cómo andas. Mire, usted no tenía derecho a venir a interrumpir la quietud de mi hogar, dulce hogar. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y la quietud del mío qué? Si usted no me paga, no hay ni quietud ni movimiento. Pero si ya sabe que tarde, pero le pago. Sí, pero ya siempre le he pagado. Pero ya son 2 meses, señor. ¡Dos meses! Ya estuvo. Tome, horrible mujer, tome. Y abandone inmediatamente esta casa, este hogar que usted vino a inquietar para siempre. ¿Qué confianza le vamos a poder tener ahora, César, eh? Si usted nos vino a dar un susto tremendo con este niño. Todavía más, bueno, tome sus abonos. Y no vuelva por aquí, ¿eh? Tía, también te lleve, niño. Ay, qué barbaridad. Yo tengo que pagar eso, tía. No, sobrino, yo te lo voy a prestar porque después de todo yo tengo la culpa del menjurje que armó esta mujer. Sí. Bueno, está bien, tome, ya. Ya. Ya, con eso. Muchas gracias. Sí. Y perdone las molestias que eso les ocasionó. Sí. No habiendo más por el momento, me retiro de este hogar, dulce hogar, ¿eh? Sí. Con permiso, sí, hasta ándale, luego, sí, ¿eh? Sí, Marta, hasta luego. Ándele, escuincle, no se me quede ahí paradote. Y suínese. Ay, qué bueno que todo pasó. ¿Cómo estás, Xochitl? Creo que viviré, tía. Oh. Oye, amorcito, ¿por qué me ocultaste a la tal Marta? Bueno, es que no quería que te enteraras que compré tu anillo en abonos. Ay, amorcito, pero si ya sé que somos pobres. Ay, ¿cómo piensas que no iba a saber que lo habías comprado en abonos? Si todo lo hemos comprado así. Ay, no seas tonto. Bueno, mira, sobrino, yo tengo que pedirte perdón, porque sabes, como yo vivo en un mundo donde... todos los hombres son unos sinvergüenzas. Fue muy fácil para mí pensar que tú... Perdóname, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, tía. Nada más te perdono porque sé que pensaste en el bien de Marta. ¿De quién? Digo, no, en el bien de Xochitl. Sin embargo, fíjate bien, César, lo que te voy a decir. Te voy a estar vigilando, ¿eh? Ay, oh, Dios mío, en esta casa hay ruido por todas partes. ¿Quién es? Señor, ahora es una tal Patricia la que llama. ¿Ah?
César, así se llamaba tu primera novia, ¿eh? ¿Por qué te habla aquí? ¿Por qué? Pero Xochitl, ¿cómo crees si yo ni siquiera hace más de 15 años que... Ay, perdón, perdón. Esta Patricia es mi cocinera. Le dije que me llamara aquí. Ay, Patricia. Sí, sí, soy yo, sí. Es que me quería comer con estos sobrinos míos porque me invitaron. Pero mire, usted atienda al señor como si yo estuviera ahí, ¿eh? Claro, mejor todavía. Eso es. Ah, sí, sí. Muy bien, Patricia. Sí, sí. Bien.